Johnny Depp y Amber Heard se están enfrentando en un juicio televisado que ha captado la atención de medio mundo. Es para muchos el juicio celebrity de la década. Sin embargo, hay mucha confusión alrededor del caso, todo debido a unas redes sociales que ejercen de abogados y fiscales y que enfrentan a los y las fans que defienden a Johnny Depp ante Amber Heard y los que bajo una extraña etiqueta feminista defienden a Depp como víctima. Sin juicio ni nada de violencia de género. Ambas posturas están bastante erradas, básicamente porque nada de eso es lo que se está juzgando, sino diversas acusaciones de difamación. Esta pareja comenzó su relación en el 2012, 3 años después, en el 2015 se casaron, y fue Heard quien solicitó el divorcio en mayo de 2016. En la demanda del divorcio acusó al actor de haberla golpeado y se concedió una orden de alejamiento. Después de todo esto empezaron a surgir juicios entre la pareja, con tal de llegar a un acuerdo mutuo, además de que en todo este periodo han salido más acusaciones. Así fue como el 11 de abril de 2022 dio comienzo el juicio en el condado de Fairfax, Virginia. Se espera que dure aproximadamente 6 semanas, y aunque todavía se desconoce gran parte del contenido de ambos equipos, se prevé que asistan a declarar rostros conocidos como Paul Bettany, Jason Momoa, James Franco e Elon Musk. Aún no se sabe quién pueda llegar a tener la razón por tantos malentendidos, pero esperemos que el caso vaya para bien. ¿Qué opinas al respecto?